Segundo blog, vamos a hablar del fútbol inglés antiguo, tradicional e histórico. Para ello, qué mejor que hacerlo al lado de la estatua de un mito del Liverpool como Bill Shankly y justo debajo de la grada más famosa del mundo, de Hope, aquí en Anfield. Pero no es este partido al que vamos a ir. Nosotros nos vamos un pelín más allá, hacia Goodison Park, para ver el Everton Manchester City, pero era parada obligatoria, posiblemente el estadio de fútbol más famoso del mundo. Pasado de la grada más famosa del mundo a posiblemente la puerta de entrada a un estadio más famosa del universo. Este es el típico barrio residencial de Liverpool, donde se encuentra Anfield, que está aquí al lado, y atrás Goodison Park. Es prácticamente todo esto, todos estos barrios, y en medio se alzan los estadios gigantes. Y este es el típico día de Liverpool, que no nos había tocado hasta ahora. Pero bueno, es lo típico, es lo normal, así que para vivir un partido de Premier League, qué menos que tener este ambiente. Este es el Stanley Park, un parque que separa Anfield de Goodison. O sea, imaginad los aficionados al fútbol que habrán venido a Liverpool a visitar Anfield y luego habrán ido a Goodison como nosotros y habrán cruzado este parque. Huele a fútbol. De Anfield nos vamos a la segunda parte del blog de Liverpool, donde vamos a ver el partido. Goodison Park. Ya hemos llegado a los alrededores de Goodison Park y este es el típico ambiente de Premier League, bastante distinto al que vimos en Bolton. Como podemos ver, hay una fan zone ahí para los aficionados del Everton, donde les cuentan cosas, donde pueden comer y demás. Y bueno, este es el estadio, uno de los estadios más antiguos de la Premier, el primer estadio construido específicamente para el fútbol aquí en Inglaterra, y junto a Anfield, que está aquí al lado, es el más antiguo de todos cuando se haga ahora mismo en la Premier League. Como he dicho, este es uno de los estadios más antiguos de la Premier, pero la directiva ya hace mucho tiempo que está barajando la posibilidad de construir un nuevo estadio porque por dentro las instalaciones se quedan un poco obsoletas. Hay parte de la afición que está de acuerdo con construir un nuevo estadio y hay parte que dice que no se puede tirar algo tan histórico. Vamos a preguntar a ver qué opina la gente del Everton. I think we need a new stadium. I think it's getting old this now and there's some terrible restricted views. It's too old now. It's time for a change. Definitely time for a new stadium. Estamos yendo por las entradas. Nosotros entramos por esta puerta, esta zona. Hoy es un día muy especial en la Premier porque se enfrentan los dos equipos de Manchester contra los dos equipos de Liverpool. Una tradicional rivalidad en la zona industrial del norte que se ha llevado siempre al fútbol. Así que Everton, Manchester City y Manchester United, Liverpool para el día. Impresionante, impresionante. Historia viva del fútbol, historia viva de la Premier. Bueno, estamos ya dentro de Goodison Park. Es un espectáculo. Justo estamos tirando ahora la salida de los jugadores para calentar. No hay mucha gente, pero esto se va a llenar absolutamente entero. Un pequeño problema, lo que nos comentaban sobre los construir un nuevo estadio. Tenemos unos asientos muy ahí atrás
y no sabemos si podremos ver bien del todo porque están esas columnas, las famosas columnas inglesas, pero nosotros vamos a intentarlo. Recemos porque podamos ver algo del partido. Impresionante. Hemos tenido muchísima suerte porque nuestro sitio es este y se ve todo. Absolutamente todo. No tapa ninguna columna, estamos justo encarnados sobre las columnas y se ve todo. Perfecto. Descanso 1-0, gana el Everton con gol de Romelu Lukaku. No ha pasado mucho, sí que ha pasado algo más que en Bolton, no ha pasado mucho, pero lo más curioso de todo creo que es que cuando hay una ocasión, aquí nos hemos tenido que levantar 20.000 veces de la silla porque este sonido de los asientos abriéndose y cerrándose indica que algo está pasando y por eso nos tenemos que levantar, algo que en España no siempre ocurre. Así que lo dicho, 1-0, gana el Everton, veremos lo que pasa en la segunda parte. Salido un 0-0, un partido aburrido, no sé, que no hubiera goles, pero cuando vienes aquí, el Everton le mete 4 al Manchester City y lo vives desde la grada donde vibran todos los hinchas, es que creo que no se puede pedir más. Ha tenido de todo el partido, muy decepcionado la verdad con el Manchester City de Pep Guardiola, ha tratado de llevar la iniciativa y ha sido sometido totalmente desde el principio al juego más directo del Everton, que al final saca rédito de ello. Y lo más divertido es estar dentro de la grada y escuchar lo que dicen, ¿no? Porque le ha encantado a Guardiola que le van a echar mañana. Y en la última jugada, no paran de gritar, ¡dásela a Stones! ¡Dásela a Stones! El jugador de aquí, que la verdad es que lo está haciendo bastante mal, se la dan en el último minuto, pierde la pelota el mismo y marca el gol, el cuarto. Y además lo he podido grabar desde muy cerca, o sea que experiencia inolvidable. Espero que os haya gustado y que podáis ver la diferencia entre Bolton y Everton. Gracias por haberlo visto, ya sabéis, suscribíos. Si no lo estáis, dadle a like porque va a haber más vlogs donde sea. Nos vamos a ir a cualquier parte del mundo para que veáis cosas como esta. Gracias.